Nació el 17 de octubre del 45, entonces uno humildemente le dice, así como pidieron disculpas con las tarifas y lo hicieron públicamente, y el ministro del Interior dijo, gobierno que se equivoca, tenemos que pedir disculpas, cuando reconozcan que se equivocaron y declaren la emergencia alimenticia. Vayan y denle de comer a las familias que hoy no están comiendo, que no sos vos ni yo, y seguramente ninguno de los que está acá, ni los señores, pero hay gente que no está comiendo. Entonces, ocúpense de darle de comer a la gente. Después, volvemos a hacer política normal. Vos presentás tu propuesta, yo presento la mía, la gente elige, en condiciones normales. ¿Cuánta gente no come hoy para vos? ¿Tenés datos? Si simplemente han duplicado la pobreza, nosotros dejamos 6%, ya con problemas de comida. Ellos la duplicaron. Para fin de año vas a tener, se acuerdan nuestros números, ellos van, ya vas a tener entre un 11 y un 12% de pobreza para fin de año. Duplicaron la cantidad de pobres que hay para fin de año. Bueno, entonces ya tenés una cantidad de familias. Ahora, la diferencia es que nosotros teníamos 6% de familias pobres, que no son pocas. Estás hablando de 600.000 familias, pero teníamos programas donde la gente era pobre, pero comía. Entonces, de alguna manera, el peronismo dice, mire, dejamos un gobierno con 6% de pobres, pero razonablemente le dábamos de comer a través de los distintos programas. La gente comía. Estos salvajes le sacaron la boca, la comida de la boca a la gente. Descontinuaron los planes, no están haciendo nada, no tienen sensibilidad, no entienden y piensan que después lo que va a pasar es culpa nuestra. Entonces, lo que tienen es, la carreo diciendo, no, yo le consulté a un señor que tiene ahí un puntero en La Matanza y dice, no, acá no hay hambre porque acá la gente todavía, vienen los chicos a comer pero no vienen los padres. ¿Lo escuchaste lo que dijo? Sí, escuché. Bueno, si ese es el análisis que tiene. Porque un señor de La Matanza le dice, no, mirá, Lilita, todavía no, porque recién vienen los chicos, ¿eh? ¿Sabés qué es lo que está pasando? Van los chicos, porque a los padres les da vergüenza. Y no vas a dejar a tus chicos sin comer. Pero él no come porque vos sabés también como yo que un padre se saca la comida de la boca para que coma a su hijo. ¿O no es así? ¿O no lo hiciste vos y lo hacés? Entonces, el hombre le está dando vergüenza ir a comer. Ir a comer de prestado, de garrón. Manda al chico. Y al chico después, y él se tomará un mate. Lo dijo De La Sota. ¿O no lo escuchaste a De La Sota cuando dijo, tengo cordobeses que ya cenan mate cocido con pan? Bueno, entonces es una realidad evidente. Entonces, ¿qué querés? ¿Volver a hacer la pregunta? Está contundente lo que estamos diciendo. Esta barbaridad que hizo este gobierno oligárquico, no de los grupos concentrados y todas esas tonterías que no se entienden. Este es un gobierno oligárquico de las 1000 familias argentinas dueñas de la tierra. ¿Está clarito? Un gobierno oligárquico como no hay del 43 para acá en la patria. Por eso vienen a reconstruir una sociedad preperonista. Y todo lo que estás viendo vos ahora es eso. Tratar de que este gran paréntesis que hubo del 45 para acá no sea otra cosa que un paréntesis. Lo mismo que yo digo de él, que va a ser un pequeño paréntesis, él lo quiere escribir en los nuevos libros de historia. ¿Y sabe quién te lo dijo? Te lo dice La Nación. 31 de enero del 2016. Dijo La Nación, todo lo que se hizo del 43 para acá en la Argentina está mal, todo está mal. Recién está bien ese, de nuevo esto, ¿por qué? Porque es un gobierno oligárquico. Porque Macri vivió de la plata de Macri, de Franco Macri, pero fue educado como Blanco Villegas, viejo. Así como las mujeres peronistas transmiten el peronismo cuando dan la teta, los oligarcas también. Y entonces él vivió feliz y contento de la plata de Franco, pero fue educado con la cabeza de Blanco Villegas. Y averigua quién es solo Blanco Villegas. ¿Por qué querría un gobierno que su gente no coma? No, no es que lo haces profeso. Lo hace porque está educado como oligarca. Bueno. Y entonces, y él está pensado que si resolvés los temas de la oligarquía, resolvés los temas del país. Pero se equivocó. Resolviendo los temas de la oligarquía, resolvés los temas de 1000 familias. No es que él tiene una maldad endógena, que es lo que vos me estás preguntando. No, y no, yo te digo, no, mirá, no es que el tipo dice, yo como y me importa nada que los demás coman. Dice, ah, yo como mucho y los demás que coman las migas. Bueno, viste, como las hormiguitas que coman las migajas que se le caen al león cuando muerde un pan, viste. El león muerde un pan y cae en miguita. Y bueno, entonces es obvio que van las hormigas y comen. Dice, bueno, ellos van a comer ese famoso derrame. No,
Él generó, él dice, bueno, van a comer, van a ir, las amiguitas que se me caen ahí, la gente. No cae ninguna amiguita. Cuando vos tomás decisiones para que se favorezca la oligarquía en este país, que es la confrontación histórica del peronismo, ¿con quién peleó Evita? ¿Con quién peleó Perón? Con la oligarquía, ¿por qué? Por el precio de la comida. Si vos tenés la comida cara, no te sobra nada. Preguntale a la muchachada que está acá. Cuando vos le pagás el sueldo a tu productor, a todos estos, ¿van? ¿Qué hacen? Mentalmente guardan la plata que necesitan para comprar la comida durante un mes. Si la comida está cara, no les queda nada. Entonces, ¿qué hacen? No cambian las zapatillas, no cambian el vaquero, no se compran un libro. Empiezan cada vez a vivir pie. ¿Qué es lo que te están diciendo? Mira, te hacen todo sí. Eso es lo que está pasando. Todos los que están acá te dicen, sí, eso es lo que está pasando. Empiezan a cerrar los comercios, después el mayorista, después el distribuidor. Finalmente cierra la línea de producción. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? Y tratar de que la comida esté en un precio razonable para los sectores populares, para que le sobre plata. Con eso generas el mercado interno. Por eso la oligarquía se peleó con Perón y por eso se peleó con nuestro gobierno en la 125. Ahora, ¿eso significa que si vos tenés la comida en un precio razonable no tenés pobre? No, no es cierto. Nosotros dejamos 6% de pobre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Programas que permitan que la gente por lo menos coman. Estos salvajes le sacaron la comida a la gente que la podía comprar. Te la mandaron a la pobreza. Y encima los programas que tenían que hacer, como no los entienden, no saben, no tienen sensibilidad social. ¿Qué pueden saber estos oligarcas de lo que pasa si vos lo sabés cómo son? Si vos lo sabés cómo son. Vos lo sabés y los viviste y los padeciste. Igual que nosotros. Entonces, un gobierno oligarca... Ahora, yo lo que les estoy diciendo es, este gobierno oligarca se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma. No que venga la Carrió y decir, hoy Morales Solá, decir, no, se juntan cuatro que anotecas y conspiran. No, no sean tarambanas, muchachos. Las decisiones que ustedes están tomando están generando una situación que ustedes se tienen que hacer responsables. Y te lo digo hoy, te lo digo hoy, te lo digo hoy. Hacete cargo de las decisiones que estás tomando. No le eches la culpa a los demás. Falta que digas, porque si no, ¿qué va a pasar? Hacés, vos sabés, vos sos grande, sabés lo que va, vos sabés. Vos decime, ¿cuánto aguantás que tu familia no coma? Contéstame vos, a ver. No, pero ¿quién va a aguantar eso? Nadie. Bueno. Y bueno, ¿y entonces cómo sigue? ¿Qué va a pasar? Y contámelo vos. Vos me acabás de decir que no sos capaz de que tu familia no coma. ¿Quién va a aguantar que la familia no coma? Y bueno, y entonces no hace falta, 2 más 2. ¿Qué hace? Depende de cada uno lo que cada uno quiera hacer. ¿Y qué te parece? ¿Vos qué harías? Nah, bueno, depende, depende del contexto, hay que entenderlo bien. ¿En este contexto? ¿Qué me está, qué querés que te diga? ¿Salgo a la calle? Y no sé, vos me estás preguntando a mí, yo te pregunto a vos. Yo te pregunto qué va a pasar en el contexto político. Y no sé, ¿vos qué te parece que va a pasar si dejás a millones de familias sin comer? ¿Qué va a pasar? Decímelo, bueno, por favor. Mirá, si el peronismo se preocupó tanto para que la gente coma, está claro que tenemos un diagnóstico muy delicado cuando la gente no come. Ahora, ese diagnóstico es compartido por la iglesia, por los evangelistas, por los judíos, por la policía, por todos. Por todos. Andá a preguntarle a un comisario, comisario, ¿qué va a pasar si la gente no come? Andá a preguntarle a alguien que vaya a la cancha de fútbol. Dígame, ¿qué? Andá al centro de ingeniero y preguntale, a ver, el centro de ingeniero, hacemos una reunión. Empezáis por distintos lugares y preguntaba, mire, ¿ustedes qué dicen? Son profesionales. A ver, ¿qué pasa si la gente no come? Ahora, llama a los empresarios y preguntale si la gente, con trabajo, no les empieza a pedir adelanto a partir del día 20. Ahora, no me lo pueden decir a mí solo, te lo tienen que estar diciendo a vos, o a vos los tuyos no te piden adelanto. Vamos, no, che. Yo no le pago a ellos, no. Ah, bueno, vos no le pagás, tenés suerte que no le pagan. Depende del canal. Andá a preguntarle al dueño de esa, andá a preguntarle al que le paga. Bueno, no sé, salvo que trabajen gratis. Sé lo que pasa, ¿eh? Ay, bueno, entonces al día 20 la muchachada está pidiendo adelanto, los que tienen trabajo. Imagínate vos los que no tienen. Imagínate vos lo que no tienen, se terminaron las changas, se terminó la posibilidad de rebuscártela, de estar haciendo una venta en la esquina. Hoy se les cayó la venta hasta los muchachos que hacen, los muchachos de las esquinas que se la rebusca, que te venden, se les cayó a ellos. Los que hacen malabares y reciben, no reciben más moneda. Ya no bajan más los vidrios, los volantes, viste que vos veías la malabares y bajaban la ventanilla del auto y algo. Espérate en la 9 de julio a ver si alguien da algo. Man, todo se está terminando. Bueno, entonces háganse cargo. Y sobre todo, no le echen la culpa a nadie. Ustedes son responsables de lo que están haciendo. De la misma manera que pidieron disculpas por las tarifas,
pidan disculpas por la bestialidad que hicieron con la gente. ¿Está clarito? Esa animalada, pidan disculpas, declaren la emergencia alimenticia y salgan a repartir comida.